Bienvenidos a la Casa del Terror. Juego de almas. En un paraje alejado de la civilización, había un caserío. No es que hubiese mucho que hacer por ahí, pero había bastantes habitaciones. Así que, en lo más alto de la montaña, unos forasteros crearon un salón de juegos. Se decía que solo se jugaba cartas y solo pasada las 10 de la noche. Mucho de esto es de oídas, ya que ahí solo podían jugar quienes tuvieran cierta cantidad de dinero y además debían ser invitados por los dueños del lugar. Te llegaba una carta sellada donde simplemente decía: estás invitado a jugar, tal día y tal hora. El único inconveniente es que a quienes habían invitado nunca regresaron. El sacerdote desde el púlpito llamaba a la fe y a tener cuidado con esta clase de personas. Eran el mismo demonio en la tierra. La policía acudió varias ocasiones a revisar el lugar, pero nada había de extraño. Simplemente, los que no habían vuelto era por vergüenza de volver en la ruina o simplemente porque habían ganado tanto dinero que decidieron cambiar de vida. Esto es lo que decían los dos hombres que manejaban el lugar. No es que fuera un argumento muy convincente, pero no había pruebas que algo diferente ocurriera. Fue el antepenúltimo jugador del poblado que estuvo ahí y pudo volver. Fue José Antonio Carvajal. No supo por qué fue invitado, porque dinero tenía poco. Pero a pesar de todo lo que se decía de ese lugar, a quien invitaran acudía con puntualidad. Así que contó José que llegó a las 9 de la noche, hora exacta en la que fue invitado. Al llegar, solo había una persona. A pesar que había licor, muchas velas y música, solo estaban él y otro jugador. Su rival hablaba poco. Solo sugirió un monto para empezar a jugar al póker, bastante cómodo para José. Este aceptó de inmediato. Jugaron hasta las 11. José había ganado todas las manos y tenía una gran cantidad. Se había tomado algunos tragos que le había ofrecido el anfitrión. A las 11, dijo su rival que deberían subir la cuota del juego. Él, sintiéndose ganador, aceptó. Pero a las 12 en punto, no tenía una sola ficha. Se puso de pie para retirarse de la mesa. Su anfitrión y rival le dijo que aún le quedaba algo por apostar. José preguntó que qué cosa. Este dijo que su alma. Claro que lo dudó. Con esas cosas no se juega. Pero a cambio, recibiría una cantidad de dinero que él nunca imaginó. Así que aceptó. Solo una mano y se iría millonario, o sin su alma. Cuatro ases tenía su contrincante. Él, solo un par de cinco. ¿Qué más podía hacer? Perdió. Salió de ahí desilusionado. Pero sentía él que aún conservaba su alma. Nada malo le había pasado. Llegó al poblado y contó lo vivido. El sacerdote fue a hablar con él. Y al escuchar la historia, se santiguó una y mil veces. Es como si estuviera viendo el demonio en persona. José se reía con temor y vergüenza. Decía: padre, pero no me ha pasado nada, aquí sigo. Escuchar esto hacía que el sacerdote se preocupara más. Tres días después del juego, José perdió todas sus facultades. El habla, el oído, la vista, era un ente que no entendía nada, menos que un animal. El sacerdote confundido fue al lugar del juego sin ser invitado. Como otros jugadores, nunca más volvió, pero se llevaron el lugar de ahí. El sitio de juegos terminó. José volvió a ser el mismo, pero ya no recordaba lo que pasó la noche de juegos. Los pobladores creen que el sacerdote ofreció su alma por la de José y para que dejaran el poblado. Nadie nunca sabrá qué sucedió, porque José, el único que volvió de ahí, no recuerda nada. El lugar como tal quedó abandonado. Es una gran casa, pero en las noches se oyen lamentos tan lastimeros que hacen erizar la piel. Se dice que son almas que se perdieron y siguen ahí sufriendo, al igual que la del sacerdote. Recuerdo desbloqueado. Hace poco estaba viendo una película de terror junto con mi novia. En una escena, la protagonista abrió la puerta de su ropero y de ahí salía una especie de sombra que parecía que tenía un sombrero. Le puse pausa a la película y le dije a mi novia que me había llegado un déjà vu, pero muy marcado. Ella me dijo que era normal, que hay veces que un déjà vu se siente extremadamente real, como si de verdad ya hubiera vivido ese momento. Yo le dije que sí, que eso lo entendía perfectamente, pero lo que me estaba pasando era diferente. Era como si tuviera un recuerdo muy borroso sobre algo similar a lo que vi en la película. Pero por más que trataba de recordar, no podía hacerlo con claridad.
Seguimos viendo la película. Ya no pensé mucho en lo que había pasado. Fue hasta en la noche, cuando yo ya estaba en la cama y mi novia ya estaba dormida, que empecé a volver a pensar en eso. Trataba y trataba, pero no lo lograba. No lograba recordar nada. Incluso llegué a pensar que en realidad no había pasado nada, que tal vez efectivamente solo había sido un déjà vu. En eso volteé a ver mi ropero, y todo llegó a mi cabeza. Ahora lo recordaba. Empecé a llorar en silencio, pero estaba muy inquieto. Mi novia se despertó y me dijo que qué pasaba. Me tranquilizó y le conté lo que me había pasado cuando era niño. Una vez, me tuve que quedar en casa de mis abuelos, pues mi papá estaba hospitalizado y mi mamá se quedó con él toda la noche. Esa noche yo ya estaba en la cama. En la habitación en la que yo estaba, no había nada más que la cama y un ropero viejo, vacío. Recuerdo que ese ropero ni siquiera se podía abrir. Las puertas de madera se habían hinchado por la humedad, así que no se podía abrir ese ropero. Yo estaba en la cama solo esperando a quedarme dormido. No tenía mucho sueño. En eso, escuché que el ropero se abrió. Yo me asusté demasiado. Volté a ver el ropero, y por la luz de la luna, apenas alcanzaba a ver que efectivamente el ropero se había abierto. Me metí a las cobijas y abracé mis rodillas. Yo, aunque siendo un niño, traté de dar una explicación lógica a lo ocurrido. Lo único que pensé en ese momento fue que de tanto que se hincharon las puertas, ya había mucha presión, la cual fue suficiente para que la puerta se abriera. No se escuchaba nada extraño. Todo parecía que estaba bien. Empecé a creer que mi explicación del por qué se abrió la puerta era la correcta. Saqué mi cabeza y volteé hacia el ropero nuevamente. Había una sombra con cabeza muy alargada que se estaba asomando por dentro del ropero. No recuerdo nada más. Por más que trataba, hasta ahí llegaban mis recuerdos. Fue como si en ese momento me hubiera quedado completamente en shock, completamente paralizado del miedo, y mi cerebro entró en un modo de supervivencia y bloqueó por completo ese suceso. Pero hoy, después de muchos años, lo vuelvo a recordar. Compañero de cuarto. Yo comparto habitación con mi hermano menor. Tenemos una litera. Él duerme en la cama de arriba y yo en la de abajo. En nuestra habitación no tenemos televisión. Para eso está el cuarto de juegos, donde tenemos una televisión con un Xbox, un futbolito, un sofá cama y otros juegos. Una noche de viernes, mi hermano se quería quedar a dormir hasta tarde viendo películas. Mi mamá le dio permiso, pues al día siguiente no habría clases. Mi hermano me dijo que esa noche dormiría en el cuarto de juegos, así que yo dormiría solo en la habitación. A mitad de mi sueño, un ruido me despertó. Era mi hermano, que estaba bajando la escalera de la litera. Bajó de su cama y salió de la habitación. Escuché que entró al baño para después volver a la habitación y subir de nuevo a su cama. Yo pensé que al terminar de ver sus películas, mi hermano había cambiado de opinión y sí se fue a dormir a nuestra habitación, pero yo no había escuchado el momento en el que él entró, pero di por hecho que así había sido. Al amanecer, yo me levanté de mi cama y vi que mi hermano no estaba en la suya. Supuse que él se había levantado más temprano, pero al salir de mi habitación, me percaté que mi hermano seguía dormido en el cuarto de juegos. Me entró un miedo al cuerpo, pero aún no podía sacar conclusiones. Esperé a que se despertara y fue cuando le pregunté que en dónde había pasado la noche. Él me dijo que en el cuarto de juegos. Sentí como mi piel se había puesto pálida. Le pregunté que si durante la noche en ningún momento había ido a nuestra habitación. Él me dijo que no, que desde que yo me acosté en la cama, él ya no salió para nada del cuarto de juegos. Yo me puse muy serio, estaba muy intrigado y asustado. Mi hermano me preguntó que qué pasaba. Yo dudé en si era buena idea contarle o no, pues él apenas tenía 7 años y no quería asustarlo. Pero al final decidí contarle lo sucedido, pero de una forma suave. Le conté todo. Le dije que a mitad de la noche alguien había bajado de la litera, salió al baño y después volvió a subir. Le dije que creí que había sido él, pero no había sido así. Entonces me quedé paralizado con lo que mi hermano me contestó. A mí también me ha pasado eso. Siempre que tú te quedas a dormir en casa de un amigo, a mitad de la noche escucho como si alguien estuviera en la cama de abajo, pero sé que no eres tú, porque tú ni siquiera estás en la casa. ¿Y no te da miedo?, le pregunté a mi hermano. Él me contestó que no, que lo que estaba en la habitación, fuera lo que fuera, no le hacía nada malo, así que no tendría por qué tenerle miedo. Obviamente yo estaba totalmente opuesto a cómo estaba mi hermano. Yo no me la podía creer, tenía demasiado miedo, y con lo que acababa de pasar, más lo que me contó mi hermano,
Es un hecho que siempre que alguna de las camas está vacía, esa cosa llega y se acuesta en la cama que está desocupada. Siempre que mi hermano o yo no estamos en la casa, esa cosa, sea lo que sea, va a llegar a pasar la noche en nuestra habitación. Suscríbete para escuchar muchas más historias.